La Semana Santa es el tema central de este nuevo episodio de Ecuador Ama la Vida. Al sur del país, Cuenca nos presenta un renovado turismo religioso a través de una ciudad en miras a recuperar su riqueza cultural e histórica. En recónditos parajes esmeraldeños se esconde el Viernes Santo Negro, una expresión de locura espiritual en Wimbí. Y desde el único lugar del mundo donde se lo practica, mostraremos lo que está detrás del ritual de la reseña. Es tiempo de Semana Santa. Es un momento en el año en el que en el mundo entero hay una reflexión y ahora con el Papa argentino, latinoamericano, con Francisco, hay un renacer, una esperanza. ¿Cómo celebra el Ecuador? ¿Y qué piensan en el Ecuador sobre los actos de fe? La Semana Santa. La mejor ciudad de retiro para jubilados en el mundo. La mejor ciudad para vivir. La mejor opción turística del año. Uno de los 25 destinos top en Sudamérica. Son algunos de los galardones que ha recibido Cuenca en los últimos 5 años. De entre varias expresiones culturales, la religiosidad en Cuenca es uno de los elementos intangibles que han otorgado a esta ciudad una personalidad única en el país. Cada uno de los aproximadamente 30 templos católicos existentes en el centro histórico de la ciudad presentan su propia historia y herencia mestiza, pudiendo encontrarse en algunos de ellos auténticas joyas del arte religioso colonial y republicano. Para ejemplificar la particularidad religiosa de la capital azuaya, basta con dirigirse al Parque Calderón, en el corazón de la ciudad. Pocas o casi ninguna urbe en el Ecuador goza de poseer 2 catedrales frente a frente, separadas por una explanada con 8 enormes araucarias en el centro. La Catedral Antigua fue construida apenas 10 años después de la Fundación Española de Cuenca. Hoy restaurada, este templo ha sido convertido en un museo religioso. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca, junto al municipio, están trabajando en el rescate de su patrimonio y tradiciones. En este templo, las paredes, techo y salas están engalanadas con pinturas y esculturas que datan del siglo XVI. La Piedad del célebre artista Gaspar Sangurima es una de las más importantes. Así como extensa es la historia religiosa de Cuenca, también son muchas las leyendas en torno a ella. Nosotros quisimos desmentir una, la que cuenta de la existencia de un túnel entre la Catedral Vieja y la Nueva. Bajamos a una de las criptas y comprobamos que estaba sellada y sin posibilidad de poseer un camino secreto por debajo de la ciudad. Frente al parque, la Catedral Nueva hace gala de la promesa que hizo el obispo León Garrido cuando pidió iniciar su construcción. Quiero un templo del tamaño de la fe de este pueblo. Nuestra visita inició en su cripta, lugar de acogida de importantes personalidades para el país. Esta cripta fue proyectada ya desde sus inicios por el que hizo los planos de la catedral, el hermano Juan Steel, un hermano redentorista, y fue lo primero en construirse, obviamente, con grandes cimentaciones. Se cuenta, nuestros antepasados, no muy remotos, contaban que habían mingas hasta de 1.000, 2.000 personas, porque había que sacar piedras de los ríos de Cuenca para soportar el peso de toda la catedral.
Desde su inicio en 1885, los trabajos de construcción se prolongaron por casi 100 años. Hoy es uno de los atractivos más importantes de la ciudad. En sus nichos están poetas, escritores y sacerdotes, que de una u otra forma colaboraron para el desarrollo cultural e histórico de la capital azuaya. Aquí está Remigio Crespo, que no fue sacerdote, pero fue todo un personaje aquí en Cuenca, un literato. Según la fe católica, la vida no termina aquí. La promesa de la resurrección se fortalece en Semana Santa. Lo esencial de la vida del ser humano no es estarnos acá, sino aprovechar del tiempo que estamos acá para construirnos un futuro que es el definitivo en la eternidad. La devoción popular de visitar 7 iglesias en estas fechas se ha mantenido hasta hoy, costumbre que se desea cuidar para poder ser transmitida a cualquier turista que visita Cuenca en Semana Santa. No existe una ruta predeterminada ni un orden a seguir. El devoto escoge el camino y aprovecha de la riqueza arquitectónica de la ciudad. La visita a las 7 iglesias se la puede hacer en la mañana o en la noche. Cada templo muestra la majestuosidad de sus detalles, característicos de la orden religiosa que lo custodia o del santo al cual está dedicado. La distribución urbanística de la ciudad permite al caminante realizar el recorrido enteramente a pie, característica que ha dado paso a la popular frase de que en Cuenca, cada 2 cuadras hay una iglesia. Es una experiencia espiritual y de recogimiento que ha distinguido a la capital azuaya. Se dice que la fe citadina no se la vive igual que en aquellos poblados rurales o parroquias asentadas en las afueras de la ciudad. A 20 minutos del centro de Cuenca está Pacha. Aquí se concentra una gran parte de la devoción y religiosidad azuaya. Pocas parroquias del Austro se caracterizan por poseer una singular entrega a Dios y servicio al prójimo. La Semana Santa tiene que estar siempre motivada por la fe. Es la renovación de las acciones y de las actitudes de Dios en la historia de la salvación. Pero de una manera muy concreta, la actitud valiente, generosa de Jesús. Acá en los campos se vive este compromiso, ¿no?, de encontrarle un Cristo así, humano y divino. He visto, ¿no?, que aquí hay un deseo vivo así, ¿no?, de conversar y de decirle y de contarle a Dios toda la problemática de la vida, ¿no? La fe es la misma, el Cristo es el mismo. El turista completa su experiencia espiritual por Cuenca visitando otros atractivos que ofrece esta importante urbe ecuatoriana. La encantadora arquitectura reflejada en sus casas patrimoniales son el lugar ideal para saborear su exquisita cocina. Y en Semana Santa, la fanesca es el manjar principal. En el restaurante El Jardín, Daniel sabe lo que representa tras bastidores preparar esta típica exquisitez. Bueno, la primera vez que ayudé a hacer la fanesca fue en la casa de mis abuelos, ¿no? Ayudando ahí a sacar los granos tiernos, a pelar las habas, a picar alguna cebolla. Una fanesca se demora en hacer de 1 a 2 días. De 1 a 2 días. Ahí nunca se hace fanesca pequeña, nunca se hace una porción de fanesca. Siempre se hace la olla de fanesca para toda la familia. ¿Por qué se utiliza el bacalao y no se utiliza otro pescado? Sí se utiliza otro pescado. Ah, ¿sí? No solo se usa bacalao, se usa lisa, se usa, a veces usan atún, se usa varios pescados. El bacalao es por una influencia europea, ¿sí? Por eso se utiliza el bacalao. Es cierto que le da su sazón, que le da su toque peculiar a la fanesca, pero no necesariamente el pescado, sino el agua del pescado. Porque hay algunas personas que ponen pescado en la fanesca y otras no. Una de las partes principales, creo que de todas las sopas ecuatorianas, está en el refrito, que es la base de las sopas, ¿no? Un buen refrito, sí o sí sale una buena sopa. La fanesca más rara que han visto.
Bueno, la más rara que la he visto en un libro y la probé, hay una tía mía, Rosa Vintimilla, ella hizo y tiene un libro que se llama Fanescas de Fanesca, y ella hizo una investigación de todas las fanescas a nivel del país. Y ella me mostró una fanesca y nos hizo probar de mariscos, que ella la probó en El Oro, en la provincia del Oro de acá. Espectacular. Mariscos con concha, con cangrejo, con pescado, con camarón. Alucinante. No hay persona en la cuaresma, como se hace el ayuno, entonces no hay persona que no se coma por lo menos dos platos de fanesca. Sí. De dos a tres. El secreto de Daniel está en mezclar una porción de amor y una pizca de vida. Pienso que tenemos que amar nuestra comida tradicional, quererla, saborearla. ¿Quién no le gusta irse a la costa a comerse mariscos? ¿Quién no le gusta venir a la sierra a comer el mote, comer el chancho, comer la cascarita, comer el cuy, las papas, los mellocos, las habas, los chochos? Yo pienso que amando nuestra cocina, nuestra gastronomía, es lo principal. La tropa del Viernes Santo acude a crucificar a Jesús en la iglesia, transformando el templo en un escenario en donde inicia una comparsa de locura, porque el mundo se quedó sin Dios. Muchos creen que el canto es el sonido del alma. La voz como instrumento natural del ser humano comunica sus alegrías o tristezas. Para el pueblo negro del Ecuador, las melodías pueden ir desde un arrullo hasta un fúnebre alabado. En este documental dirigido por Álvaro Muriel, las expresiones culturales y raíces negras en nuestro país presentan a través de la música afroesmeraldeña una radiografía de la riqueza de este pueblo. Los arrullos son como para los santos, ¿no? San Antonio, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, santo, lo que se trató santo, son los arrullos. Los chigualos, cuando nace un angelito y muere, recién nacido, a él se le canta chigualo, también se le hace algarabía, porque decían, anterior decían los, mi mami decía al menos que cuando un niño nacía y no tocaban los senos de la mamá, decían que ese niño, los ángeles lo esperaban, dizque con música y alegría arriba. Entonces, por eso ese niño aquí abajo se lo arrullaba, pero con todo lo de la ley. Se lo metía en una sábana, se hacía una rueda y ahora sí era cantar y cantar. Así es que era antes, ahora ya eso no se usa. Eran para los angelitos. Y para los adultos, cuando un adulto moría, a ese le cantaba alabado. Eso ya es son unas canciones fúnebres, unas canciones tristes, bastante. Eso eran para los, porque decían también que los alabados servían para ayuda del alma de la persona que moría. El sincretismo religioso y su herencia ancestral se mezclan dando un resultado poco conocido y nunca visto en otros rincones del país. Luego de 2 horas de viaje desde el centro de Esmeraldas hasta La Tola, hay que tomar una canoa con dirección a Wimbí.
una antigua princesa de la nación africana de Burkina Faso, desde donde se supone vinieron los antepasados de algunos pobladores, heredó el nombre a esta población. Asentada desde hace 200 años, en medio de una playa de agua dulce y espesa selva. La corriente del río a veces no está a favor del visitante. 4 horas después, los últimos metros hasta la orilla hay que completarlos a pie, contracorriente. Para los creyentes, la lluvia es símbolo de gracia enviada desde el cielo. Un torrencial aguacero bañaba un caserío donde habitan unas 80 familias a orillas del río. Wimbi comparte su vida con lo natural, con lo exótico, con lo distante. Aquí está a punto de iniciar una de las ceremonias más sorprendentes y únicas de todo el Ecuador negro. Todo el pueblo se organiza alrededor del Viernes Santo. En la procesión hay un grupo de hombres de entre 18 y 30 años, llamado la Tropa de Viernes Santo, el principal personaje colectivo de la celebración. A diferencia de otras comunidades afrodescendientes, en Wimbi, los rituales de Semana Santa no son presididos por un sacerdote o autoridad del pueblo, convirtiéndolos en una expresión pura de mestizaje. La búsqueda de Jesús inicia el lunes hasta el viernes a mediodía, donde lo apresan. La tropa del Viernes Santo acude a crucificar a Jesús en la iglesia, transformando el templo en un escenario en donde inicia una comparsa de locura, porque el mundo se quedó sin Dios. Se conserva una de las riquezas patrimoniales que, de ser preservada, quedará de modo visible y se posicionará en el imaginario social del país y el mundo. Nuestro pueblo es creyente, es fiel, es espiritual. Y si vamos a los grupos nativos, indígenas, negros y todos los que nos sentimos ecuatorianos profundos, tenemos una espiritualidad que nadie nos puede quitar. Es miércoles santo en Quito. La capital amanece como cualquier día. Muchos habitantes de la ciudad desconocen que en la iglesia catedral, a las 12 del día, se llevará a cabo un ritual que tiene más de 460 años de antigüedad. Muchas leyendas e información errónea acerca del origen de esta ceremonia nos han llevado hasta pensar que es una simple recreación de un acto soldadesco romano, honrando la muerte de combatientes en el campo de batalla. Versión completamente equivocada y sin fundamento. La reseña mismo, es decir,
esta procesión magnífica, estupenda, impresionante, que se celebra en la Catedral de Quito, tiene su origen en Sevilla. De Sevilla pasa con la creación de la diócesis de Lima a Lima y luego a Quito, que se desprende precisamente de Lima. Antes se hacía en diferentes ciudades de Ecuador, hoy solamente en Quito. La llamada reseña tiene pocos detalles históricos que contar. Se sabe que tiene su origen en la liturgia de la Catedral de Sevilla, probablemente como parte del rito mozárabe que une la fantasía morisca a la sobriedad castellana. El rito mozárabe es la liturgia de la antigua iglesia española, asociada con cantos alrededor de la fracción del pan. Es una ceremonia impresionante y todo se orienta al triunfo de la cruz. La bandera con la cruz roja es el ábaro de la cruz, de una cruz que sangra, de Cristo que ofrece su sangre por la redención del mundo. Pero no un Cristo muerto, es un Cristo que resucita, un Cristo que triunfa sobre los siglos y sobre la humanidad y da su mensaje de amor. Desde temprano en la mañana, las hermanas encargadas de las diferentes actividades dentro del templo ayudan y preparan los trajes que llevarán los clérigos. En uno de los salones que sirve de camerino en este complejo religioso, el ambiente es de camaradería y cordialidad. Nosotros nos preparamos espiritualmente. No es una simple, yo diría, celebración de teatro. Es una celebración profunda que la sentimos dentro del corazón. Basados en un texto redactado por Monseñor Pérez Quiñones en 1909, las principales autoridades de la iglesia en Quito, junto con 8 canónigos, visten sus trajes de coro, los utilizados en ceremonias fúnebres. Es un desfile entre fúnebre y de triunfo, ciertamente. Fúnebre por la muerte de Cristo y de un gran esplendor, de triunfo, precisamente por el triunfo de la cruz, único signo que se ha mantenido durante 20 siglos y que es el signo que está presente en todas partes. La catedral abre sus puertas para la misa de las 8:30 de la mañana y a partir de esa hora ya no las vuelve a cerrar. La gente empieza a llenar la nave central, dejando libres las naves laterales, que serán recorridas por el cortejo. Esta celebración, en el estilo y modo que se realizará hoy, es la única en el mundo, puesto que en Lima y en Sevilla han sido ya suprimidas. Autoridades de la capital, invitados especiales, turistas y fieles católicos son quienes cada año van aumentando en número para presenciar este singular acto. Todo está listo para dar inicio a la celebración. El oficio litúrgico de vísperas, el canto de los salmos, dirigirá los pasos de la ceremonia. Los 8 canónigos con el obispo a la cabeza salen en procesión hacia el altar central. Son precisamente los canónigos quienes se convierten en los protagonistas en las etapas principales del rito. Es un sacerdote que ha merecido del obispo un nombramiento especial para conservar el culto de la iglesia catedral, que es la iglesia madre de todas las dioses. Un elemento que puede pasar desapercibido, pero que representa una de las reliquias más preciadas de la iglesia, es una pequeña cruz en medio del altar. En el centro se guardan restos de la verdadera cruz en donde Cristo fue crucificado. La historia cuenta que en el siglo IV, la madre del emperador Constantino encontró los restos de la cruz en Jerusalén y mandó a traerlos a Roma, para luego repartirlos en varias catedrales del mundo. El obispo va a llevar esta reliquia preciosa. Le anteceden los canónigos vestidos majestuosamente, casi fúnebremente. Uno de ellos lleva
la bandera de la cruz, que es lo que va a impresionar al pueblo, una enorme bandera negra con una cruz roja en el centro. Llama la atención la capa y cogulla con vueltas de terciopelo que llevan los participantes, además del bonete y el capuz calado en la cogulla. En el caso del obispo, es de color violeta, diferenciándolo del negro de los canónigos. Las famosas caudas que han dado el nombre popular a esta ceremonia son las colas largas que caen y arrastran los canónigos mientras dura la procesión. Las caudas de 10 metros de largo simbolizan el pecado del ser humano, el cual será redimido y perdonado por Cristo, representado en la enorme bandera negra con la cruz roja. En el momento que nos toca arrastrar y esforzarnos, vamos diciendo, mira nomás cómo pesan nuestros pecados. Y de todo esto tenemos que librarnos. Y después vamos a librar a todo nuestro pueblo con Cristo resucitado, con la cruz roja que está ahí en medio de la bandera negra. Cristo resucita y tiene sentido. El escrito de Monseñor Quiñones reza: la bandera de la cruz, lábaro redentor ondula, pasa y repasa con impresionante majestad sobre ese grupo de cadáveres, vencidos por el amor en adoración. Los canónigos que han venido así vestidos se postran por tierra. Es la total humillación. Es Cristo que triunfa sobre todos los avatares del mundo. Después de aquello, los canónigos se ponen de pie, un gesto de resurrección del mundo resucitado por Cristo. Cristo muere, pero muere para resucitar. Y así termina esa ceremonia con la bendición precisamente del lignum crucis, el leño de la cruz. Son fieles que tienen una sensibilidad religiosa enorme, la llamada piedad popular. Otras personas que asisten a aquello es por curiosidad, muchos turistas, muchos fotógrafos. A cada uno debe dejarle la procesión una lección. La lección que nosotros queremos que le deje es la lección de la fuerza del amor. Nuestro pueblo que está ahí, muchos vendrán por una cosa única que hay en el mundo, pero no es solamente eso, es también porque nos toca dar a todos ellos un mensaje de Cristo que viene a este mundo, nos salva y resucita. Muere por amor y nos enseña a morir todos los días por amor a los demás. Nunca nos ha ocurrido. Tenemos a los dos más grandes mamíferos de Sudamérica. Ahora me siento contento y vemos y conozco lo que ha habido en nuestro páramo, ¿no?